Buenos días, presidente del Gobierno de México, buenos días a los servidores públicos, buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Presidente del Gobierno de México, a un año de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan, capital de la sociedad azteca, y de una conquista que se hizo a espada y con la cruz, en el 2019, el Gobierno de España rechaza con toda firmeza que el rey Felipe VI ofrezca disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista. Mi pregunta es, presidente, ¿usted está conforme con esta respuesta? Mire, ya se hizo este planteamiento, ya conocen ustedes el resultado. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación. Pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo. Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco. Ya la Iglesia Católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno. No queremos el debate acerca si se excomulgó o no al cura Hidalgo. Es un hecho de que fue juzgado y es para nosotros el padre de nuestra patria. Sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos. Pero si esto no sucediera, no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento. De todas formas, nosotros vamos a ofrecer disculpas, el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no solo padecieron de la conquista. Ya en el México independiente también hubo acciones represivas de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de sus tierras, de sus aguas. Esto fue lo que padecieron los mayas, lo que padecieron los yaquis. Enfrentaron guerras así se les conocía a las expediciones que se mandaban a la península de Yucatán y a Sonora
para exterminar a mayas y a yaquis. Todos los militares más nefastos y represores que luego se hicieron famosos por traicionar a Madero estuvieron en estos actos represivos. Se fueron entrenando en Quintana Roo, que se llegó a convertir en la Siberia de México, y lo mismo en Sonora con los yaquis. Huerta y el mismo Bernardo Reyes y otros estuvieron en las misiones para someter a los pueblos con el único propósito de quitarle sus tierras. Y cada vez que había un desfile militar, una parada militar, había condecoraciones a estos militares por esas acciones llevadas a cabo. También nosotros tenemos que pedir perdón a el pueblo de China por las matanzas también de chinos en la época revolucionaria. Entonces, tenemos que ponernos al día, decir nunca más reprimir, nunca más el clasismo, el racismo, la discriminación, nunca más el despojo en México. Para eso es la conmemoración del año próximo. Esa es la esencia de la conmemoración del año próximo. Y también es poner al mundo lo que ya todos los mexicanos sabemos: la fortaleza, la grandeza artística, cultural del país. Hacer ya a un lado para siempre de que cuando llegan los colonizadores encuentran un pueblo atrasado, bárbaro, salvaje, todo eso que en todo proceso colonial se utiliza para justificar el despojo y las atrocidades. Es muy lamentable que todavía, cuando se habla de la historia de México y de esta etapa, en algunos países, en los libros de texto, se menciona de que nos civilizaron, que vinieron a civilizarnos. Y esa es la concepción. Queremos de manera muy respetuosa contar la otra historia, la historia de grandeza de este pueblo. Y
lograr que sea otra la narrativa y que ya no prevalezcan de esas concepciones acerca de la historia de nuestro país. Todo esto en el marco del respeto y de las libertades. No va a ser nada obligado, todo tiene que ser voluntario, y yo estoy seguro que muchos pueblos y muchos gobiernos del mundo van a participar con nosotros.